¿Qué más? Ya, entonces. Oh, no, no nos vemos. Oh, ¿qué pasó? Vamos a Pánico. arreglar eso, eso es tiro. Ahí sí. ¡Tadá! ¡Tarán! ¡Tudum! ¿Qué tal, No, no, chicos? no, no. Ya, ¡Yeah! al tiro nos baja el stream ¡Logramos! por ¡Empezó! copyright. ¡No empezó! ¡Copyright! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza, programa de Paua.cl, donde hablamos de noticias de videojuegos usando nuestro cuarto poder. Soy Snow, me acompañan Tenekan y Metaru. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, como día Contento. lunes. Como día Sí, lunes. ahí. Oh, menos mal que llegó el lunes. Uy, me encanta el lunes. Así como, ¡oh! ¡Yeah! Oye, Pero bueno, el sí, lunes. el lunes. Pero lo que tenemos que agradecer es que la semana pasada estuvieron cargaditas de noticias. Sobre todo porque se llevó a cabo la Nintendo Direct, que fue anunciada así como mágicamente un día antes. Sí. Así que le vamos a dar de frente con eso. Así, Nintendo Direct, Sí, vamos. vamos. Después de ahí Vamos vamos con Nintendo Direct. complementando con el resto de las cosas. Ya. Está bien, démosle. ¿Te Ya, parece está si vamos en orden entonces, po? ¿O no? Sí, Dale, va. vale, Dale. lo tenía aquí en orden. Bueno, lo primero que se anunció fue el Monster Hunter Rise, el Sunbreak. Para la gente que sigue Monster Hunter en general como saga, hace rato que hacía falta. Hace rato que hacía falta que anunciaran algo del Rise, porque mucha gente había alegado de que muchas cosas que estaban anunciando con el Monster Hunter eran puramente estéticas. Recuerden que anunciamos, para variar, que había entrado Akuma, para variar, que había entrado, qué sé yo, había un gato, qué sé, no, ya ni me acuerdo. Había un perro Okami. Mega Man. No, El sí, perro de había Mega algo de Man y Mega, Okami. estaba el perro Mega Man, estaba Okami, habían anunciado Akuma, habían anunciado como muchas cosas estéticas, pero no habían anunciado más monstruos, no habían anunciado el rango G, no habían anunciado muchas otras cosas. Como que al juego le faltaba contenido en general. Y había salido hace bastante rato. ¿Cuándo salió el Rise? Hace como 8 meses, 9 meses ya. Sí. Y todo había sido puramente estético, todos los updates. Entonces no había anunciado monstruos, no había anunciado más quests, no había anunciado nada. Entonces esto viene un poco como a alivianar esa carga, ¿no? Y me Sí, parece súper bien. una expansión, pero de veritas. De veritas. Lo que no ha sido anunciado y que se sintió que faltó es el port a PC. Que Claro. ya va siendo más o menos la hora, porque habían dicho que un año más o menos se iban a demorar en sacar el port para PC. Todavía no se sabe nada, todavía no han dicho nada, pero bueno, por lo menos está anunciado la expansión. Lo que se dice es que probablemente la expansión, el Sunbreak, vaya a estar probablemente un tiempo solo en Switch y después recién se anuncie el port a PC. Recordemos que ponte tú el World estuvo casi en paralelo entre Play y Steam, y el Iceborne salió en paralelo en ambos, creo, si no mal me equivoco. Claro. Así que bueno, se ve que Nintendo es un poco más jodido en este tema. Y hablando de Nintendo siendo jodido, ¿cuál fue el siguiente anuncio? El siguiente anuncio fue el Mario Party Superstars, que mostraron un poquito más al respecto de los nuevos tableros, que en realidad son remakes de los tableros del Nintendo 64, y algunos de los minijuegos que van a estar presentes en este que en teoría debe haber sido una expansión, pero como es Nintendo, decide lanzarlo como un nuevo juego. Sí, terrible. ¿Alguien puede sentir nostalgia por el Mario Party? Yo creo que la gente que jugó Mario Party ya está muerta. Pasó hace tanto tiempo. Pero es O sea, del de 64, ¿no? el de 64, sí, pues justamente. Yo creo. se supone que son como entre el 1 y el 3. Así como, Sí, son ¿hasta justamente dónde la? los que salieron dentro de la Nintendo 64. Y es muy posible que a futuro hagan lo mismo para los de GameCube. Pero más allá de eso, no creo que salgan con algo más. Un refrito del refrito. Y yo le Refiero. dije en su momento, esto ya deberían ofrecerlo como servicio. No deberían estar lanzando juegos tras juegos. Sí. Ya se ha visto que la modalidad funciona, por lo menos en Mario Pero Kart, le ha funcionado bastante bien. sí.
Sí, pero Mario sería... Party, todos estos juegos tipo Mario Party, Mario Deporte, todas esas cosas, yo creo que a esta altura tendrás que hacer toda una continuación de Smash. Ya, como que yo creo que la gente estaría mucho más emocionada si por ejemplo estás tirando el dado y viene Samus y te roba una estrella, ¿cachai? Claro. Una wea así. No hay sentido. Y tú, bueno, en Mario Kart todo el mundo está feliz porque está Canela y porque están los monos de Splatoon, ¿cachai? Pero sí, la wea se quedó ahí, ¿no? Sí, recordemos que el Mario Kart es la edición que se sacó en la Wii U, definitiva, con algunas cositas más, pero más allá de eso no han surgido otras instancias. Y harto ha esperado la gente por un nuevo Mario Kart, que sea un nuevo Mario Kart de la Switch. Claro. No, sí. Yo le daría 2 años más por lo menos. Todavía queda por lo menos el remake del Mario Strikers. Eso. Un saludo para Pokerus, que me hizo reacción con el Oye, sí, ya. Ahí vean la reacción de los deportes. Estuvo muy bueno, estuvo sí. Muy bueno. Ya, pero no, me estoy adelantando. Ya, sigamos. Sí, el siguiente anuncio fue este jueguito de cartas de Yoko Taro, que es Voice of Cards. Y que habían mostrado de que estaba desarrollándose, y en el cual mostraron que es una mezcla entre juego de cartas con temáticas de RPG. Claro, en el fondo es como que las cartas son todo, son personajes, son escenarios, son enemigos, entonces como que te movís con la carta también, vi. Claro. ¿No? Como que la carta te va moviendo, sí, con la carta, así como por... Justamente es todo está ambientado en cartas, entonces perfectamente podría llevarse a futuro en un juego de tablero. En el cual los personajes, los castillos, los dungeons, los escenarios completos están hechos a través de las cartas. Y las temáticas están hechas en base de las cartas y los dados. Claro. Sí, a mí me parece interesante. De repente siento que podrían haber de repente hecho al... Bueno, hay varios juegos, ponte tú, ya sabemos, como de tipo, ponte tú, los de Yu-Gi-Oh! En los que... Tú ponís la carta y no solamente está la ilustración, sino que hay un render 3D. Entonces siento que realmente eso le falta un poquito, como que las ilustraciones están muy lindas, pero como que siento que falta como algo más. Pero bueno, más allá de eso, es una opinión completamente personal en todo caso. ¿Sí? Pero afuera de eso, se encuentra que se ve súper lindo, súper, súper, súper lindo. Sí, yo por mi parte me siento bastante conforme. Recordemos que igual es un proyecto pequeño que se está desarrollando. Y yo creo que esto va a ser como una base para poder expandirlo hacia futuras iteraciones de tener éxito. Pero por sí... Sí, yo creo que es un experimento. Sí. Es un experimento. Claro, para hacer una nueva IP. Y aún así me siento bastante conforme con cómo se está desarrollando y cómo se está mostrando. Sobre todo porque va a estar disponible el próximo mes. Sí. Efectivamente. Así que bien ahí. Bien ahí igual. ¿Qué más? De ahí mostraron un poquito más de lo que va a ser esta edición de... ¿cómo se llama? El Octopath Tactics, Disco Elysium. ¿No? El Disco Elysium. Ah. Que es la edición que va a salir para la Switch. Que es como la definitiva. Ya la habíamos visto ya. La de este Final Cut. Sí. Claro. Sí, es lo mismo que habíamos visto en PlayStation. Que es la edición completa con todo lo que ya había salido. Sí. Claro. Sí. Entonces, si mal no me equivoco, va a salir igual dentro del próximo, de los próximos meses, el 12 de octubre. Y la novedad es que va a salir una edición física para el próximo año. Ya. Para la gente que le gusta coleccionar en físico. Y luego mostraron un poquito más de este DLC que va a tener el Hyrule Warriors. Sí. Una expansión. Yo creo que ahí la gran duda es cómo. ¿Cómo siguen dándole updates a este juego? Es impresionante, no sé. Yo me acuerdo que estábamos con... Si querés, justo me estaba con Max ese día. ¿Ya? Y... Mm-hmm. Perdón, turno 1. Ya, estaba justo con Max ese día y estábamos viendo el stream de N Deluxe.
Uh-huh. Solo con la gente de Team Deluxe. Y fue como... Sí. ¿Alguien tiene que avisarle a la gente de Team Ninja, a la gente de Kimco? No, de Kekmo. Que tienen que dejar de sacar contenido. No, no es que les tienen que avisar que nada más, es que tienen que parar nomás. No es necesario que saquen más cosas, porque llegan sacando cosas. Esto es peor que Dead or Alive. Es como para seguir sacando cosas hasta que alguien les diga pare. Sí. Porque, ¿quién a esta altura sigue jugando esos juegos? Sí, no sé. Es raro. De verdad que ese update es muy raro ya a esta altura. Mira, es muy posible de que finalmente ofrezcan como una edición definitiva una vez que ya tengan todas las expansiones. Además que yo creo que lo están usando como placeholder igual hasta que salga el Breath of the Wild, porque yo creo que les falta mucho todavía. Yo creo. Sí, pero mira, sin decir spoilers, es como que no hay, como que todo el mundo esperaba que esto fuera como el puente entre ambas versiones. Sí. Y ya, no es un spoiler, es un aviso, como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. De verdad, yo creo que la gente se emocionó. Yo creo que en general todo el mundo se emocionó. Fue como, oh, sí, bueno, va a ser el momento perfecto. Va a narrar este parte de la historia que no vamos a ver. No. O sea, igual las expectativas de la gente igual siempre son peligrosas en todo eso. Es que en este caso lo presentaron así. Claro. Y en este caso, te le dijeron, esto va a ser como el puente entre. Va a ser como una precuela. Spoiler, no es una precuela. No. Es solamente Dynasty Warriors, pero con Zelda. ¿Te has jugado Dynasty Warriors algo? Porque hay un millón de Dynasty Warriors. Sí. Sí. ¿Te jugaste el de Fire Emblem? Jugaste el de Zelda. Así que, etc. Sí. En fin. Sigamos. Oye, una de las sorpresas es que se mostró el Chocobo Racing. Sí. Que va a salir para... Debemos ser pocos. Sí, el Chocobo GP se llama el juego. Atención, el fandom de Chocobo Racing está naciendo. Por favor, dale like y compartir para que siga creciendo. ¿Hay algún fan de Chocobo Racing acá en la sala? ¡Que diga yo! ¿Sabes que nunca jugué el de Play 1? Pero igual me gustaría jugar este. Me tinca. Ya. Por lo menos han mostrado de que, si bien es muy similar al Mario Kart, por lo menos los poderes pueden ser potenciados, porque vas tirando las magias a las versiones más absolutas. Pero lo demás, estéticamente, es un Mario Kart. A mí lo que me llamó mucho la atención fue que dijeron que podían jugar hasta 64 personas al mismo tiempo, parece. Parece sí, que tiene como un Battle Royale. En torneo de 8x8. Ah, ya. Máximo jugadores van a ser 8 en un simultáneo. Escenario. No. Ah, ya. No, de haber sido así, hubiera sido la más sabata. Mario Kart. Sí. Hubiera sido entretenido de ver, pero la Switch probablemente no aguantaría. Hay muchos trailers en los que se notó que la Switch ya no estaba aguantando en todo caso. No, y espérense nomás porque la OLED va a ser algo similar. Sí. ¿Qué más? Oye, anunciaron de que va a haber un direct de el Super Smash Bros. El 5 de octubre. El anuncio del anuncio. Sí. El anuncio del anuncio. Y ahí Teneca nos estaba contando un datito bastante peculiar de la fecha. El dato rosa, digamos. Porque hay otra cosa que sale el 5 de octubre. ¿Qué puede ser? El 5 de octubre sale el Nickelodeon. ¿Cómo se llama el juego? Nickelodeon All-Star. Brawl. El Smash de Nickelodeon. Sí. El Smash de Nickelodeon sale en el Smash de Nickelodeon. Oye, nosotros estamos hablando antes de que salga el programa que Sakurai. Bueno, se supone que es Nintendo el que fija la fecha. Y esto todo el mundo está diciendo en este stream. Oye, ¿te fijaste? Todo el mundo está diciendo, oye, va a salir algo de LOL ahora en Smash para mostrar un mono de Genshin Impact en Smash. Fue como, no. Y de repente, cuando en el stream. Dice, tenemos un anuncio de Smash Brothers. Yo dije, sí. Va a salir Mamonti en Smash. Mucha gente tenía la duda de si se iba a decir algo de Smash, porque decían que en una de esas
¿Era mejor esperar hasta la Tokyo Game Show o es mejor esperar hasta el, hasta otro evento grande como no sé, la Game Awards que viene, el Game Awards para anunciar? Sí. Pero bueno, anunciaron esto. Me queda la duda de si onda, ¿le tienen miedo al Nickelodeon? No sé, como que igual el Nickelodeon ha generado ruido igual. Como dijimos antes de que empezara el programa, como que Sakurai dijo, ¿sabes qué? Nickelodeon te meo. Y los meo. Yeah. El mismo día. Está mostrando los chinchi. Oye, yo creo que derechamente va a ser como la típica bienvenido al club. Toma, ahí tenés. Bienvenido al club. Y porque ahí va a quedar, pero sí, pero por lo menos es como, oye, hay competencia que posiblemente sea dura, no a nivel gráfico, pero sí a nivel mecánico, que podría ser un poquito más interesante. Nadie juega Smash porque es bonito, no. La gente juega porque está el personaje, ¿no? Sí. Sí. No, a ver. Yo creo que hay que tener en cuenta igual que probablemente la gente que creó el ruido para el Nickelodeon Brawl Stars, algo así creo que se llama, el Smash de Nickelodeon. Sí, sí. Es la misma gente que crea contenido para Smash, o en un 95% es la misma gente que crea contenido para Smash. Entonces esa gente ese día se va a tener que debatir entre si crear contenido, onda, un video de reacción, un video de análisis de lo que se va a hablar de Smash o de la salida del Nickelodeon. Y ahí es donde se los cagaron pero mal. Porque literalmente es una pelea por la atención de los influencers y de la gente que básicamente mueve el contenido, digamos. Puedo decir de por sí que la gente no tiene que pelear nada porque Nickelodeon va a estar fuera todo el día y Smash va a ser 30 minutos. Nada más. Claro. Y grabar una reacción demora ahí una hora en editarlo y subirlo. Pero Smash de Nickelodeon, pegarle como en el hocico a Patricio, puede estar todo el día, podía hacer stream. Pues. ¿Voy a parar el stream del Nickelodeon? Sí, el Angry Box va a decir, oh, ahí viene el stream. Listo, ya lo pone pausa y se da la otra parte. Claro. Sí, yo creo que más va a ser un tema de YouTube. Así como de qué video subo hoy día. Porque la mucha gente sube un video al día, ¿cachai? Sí. O un video como cada 2-3 días. Va a ser como, ¿qué subo hoy día? ¿Subo lo de Smash o subo lo de Nickelodeon? Yo creo que va a ser como un par de comentarios en YouTube. El resto va a ser todo en Twitch. Y de ahí va a ser todo contenido de Nickelodeon al respecto. Aún así, de aquí a que llegue Nickelodeon, el Smash de Nickelodeon al Evo, se viene. Va a estar bien bueno ahí. Sí. Hermano, si la gente puede jugar Sailor Moon de Super Nintendo como de forma competitiva, todo es posible. Todo es posible, hermano. Sí. No, ya, entendamos algo. Smash va a sacar su último personaje y nunca arreglaron el online. Y Smash de Nickelodeon parte con el online netcode, correcto. Sí. Con existente. Sí. No con dos vasitos de conectados por un hilo, ¿cachai? Bien se disculpa. Por cable link. Ya, oye. Uy, weón. Por Bluetooth. Acuérdate que hay que conectar la Switch al cable link. Claro. Para que funcione y ni así. No. Terrible. Era el momento para tener un Smash con conexión decente. Eran los 2 años para tener un Smash con conexión decente. Y no, sí. Y no puede ser. Oye, pero no es lo único que pasó. Porque hay más. Aún hay más. Hay mucho más. Y una de las novedades que se había filtrado durante el mismo día es que vuelve Kirby en formato Odyssey, en 3D. Formato Odyssey, po. Sí. No, sí. Kirby Odyssey. ¿Lo podía hacer Kirby Automata? No. Kirby Automata. No, que tenemos que mantenernos en el multiverso Nintendo. Nier Adventure. No, para mí era muy The Last of Us. The Last of Pollo. Yo lo que puse de Last of Pollo en todos lados. O de Pollo of Us. Claro. El Kirby and the Forgotten Lands se llama el título completo. Si no me equivoco. Y la Tierra Olvidada. Sí, la Tierra Olvidada.
y la Tierra Olvidada. Sí. Ahí está en español. En el cual muestran que está en esta isla gigantesca que está completamente deshabitada, que se enfrenta a monstruos. Debo decirlo. Yo grité porque al fin puedo mover Kirby en 3D. Sí. 3D de verdad. Oye, pero ya, po. Mira, ya es que. Mira, ya. Sí, Kirby bonito. Yo creo que aquí hay un puro comentario que hacer. Y que viene de la mano con lo que ya habíamos comentado hace un par de episodios atrás. Entendamos algo. HAL Laboratories, subsidiaria de Nintendo, saca este juego para la Switch, con esa calidad gráfica, el mismo año, para la misma consola, que va a salir Arceus. Y la diferencia entre ambos es abismal. Uno puede decir que son proyectos distintos, con distintas propuestas gráficas, etc. Pero si este Kirby hubiera salido con los problemas visuales técnicos que mostró Nintendo para su direct de Pokémon, no hubiera sido ni el 10% de lo emocionante que hubiera, se hubiera presentado. Porque de verdad, a mí, yo lo vi y dije, wow, esto está creado por la... En Nintendo no hay plata, le falló el Kickstarter, porque o sea, después no enteramos dónde se fue la plata. Pero... Yo Felipe, no sé cómo puedo, o sea, yo sé que Pato dijo ahora recién, yo te contento, me fui por mover Kirby 3D y fue como... No, mira, yo sé que es pedirle poco, en realidad es pedirle muy poco al Kirby. Pedirle pollo, siendo que en realidad está para mucho más cosas. Pero lamentablemente Nintendo es Nintendo. No da para más. ¿Es como el tercero o cuarto juego de Kirby que ya salió en la Switch? Creo que el tercero. Contando sí, con exclusión. Los dos gratis. Sí. ¿Está el primero? No. Que precisamente. ¿Cachai? Si juegas de Kirby que hay en la Switch, están los otros dos que son gratis. Y creo que el Friends Deluxe es esta cuestión. Que también sacaron, no sé si salió el Switch. Es como Kirby, es bonito todo el asunto, pero es tan irrelevante a nivel de proyecto que no. Que tú sabes que este juego va a ser súper fácil, súper fome, súper corto, pero tiene Kirby y hasta ahí llega. Entonces, como que. Mira, por lo menos va a salir el próximo año, así que yo creo que más revelación de cómo va a ser el próximo año y espero de que se tomen ese tiempo para mejorar algo. Algo. No espero mucho tampoco. Sí, pasa que... Pero no. Es que la crítica va por la gráfica más que nada, ¿no? Sí. No, hay varias críticas al respecto. Mira, es que te repito, juegos de Kirby en los últimos años, ¿a qué se resumen? A dos cosas. Uno, que se vea bonito, y va a ser corto y fome. O sea, este juego ya no es para una persona que venía de jugar, no sé, Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, ¿cachai? No, este juego es como para pasárselo a tu polola o tu pololo que nunca ha jugado nada y que se entretenga con Kirby porque pues se juega con dos botones, ¿cachai? Y se ve bonito. Chao. Pero Kirby como franquicia de verdad tiene súper poco para ofrecer y Nintendo tampoco quiere hacer nada por Kirby. Sí. Como que siento que a nivel de diseño, a nivel de presentación, Kirby está diseñado para hacer dos cosas, bonito y chico. Nada más. Bueno, si al final, al final es como la premisa principal de Kirby y el cariño que le tiene Sakurai al personaje. Pero insisto, yo sé que tiene varios puntos que mejorar, entre ellos que igual estaban reclamando de que el mundo se veía un poquito vacío, no se veía tan, sí, es tan que poblado como se esperaba. Está sufriendo lo mismo que está sufriendo el Pokémon, el Arceus. Yo creo, bueno, igual eso es verdad, es como muy pronto para hacer cacos, como yo sé que la gente estuvo sí. Que estaba viendo el stream de NDLX y fue como sí. Y digo, no.
Y yo, hermano, por favor, mantengan la compostura. Ser objetivo, por favor, ya. Sí, pero es que yo le dije, Nintendo, nos vende nostalgia, nostalgia por nada, o sea, al final por ahí. Pero aún así, yo agradezco que el pollo se mueve en 3D. Y no me saquen otro juego 2D. Oye, ¿qué tenéis con el 2D? ¿Qué tenéis con el 2D? No, yo no tengo nada. Es que es como para generar variedad en la franquicia también, pues, así que... Sí. Oye, en todo caso. Para mí, en mi corazón, el mejor juego de Kirby que ha salido ha sido... Quizá la mejor presentación que ha tenido Kirby en un juego Super. Ha sido el de 64. El de Super. No. Sí. No, el Dreamland. No, el Superstar. Superstar, para mí. Ah, que sí, por decir. Es que si te gusta Superstar, debería gustarte el Ultra, pues. Que es más de lo mismo y mejor. Sí, o el Ultra. Que Ultra. Que era lo mismo. Que era el juego que tiene tres versiones distintas. Oh. Oye, y hablando de anuncios. Este es el siguiente anuncio de Nintendo. También fue un anuncio de un anuncio. Sí, el anuncio de anuncio. Antes acá de. Está, acá sí. Antes de continuar. Toda la plata. Claro, aquí está todo. Antes de continuar, mandamos un saludito a Darne Farrun, que nos viene a acompañarnos. Muchas gracias. Buena. Tanto tiempo. Sí. Oye, ahora sí, el anuncio del anuncio. Mostraron que va a estar disponible. Una expansión, se podría decir, un DLC para Animal Crossing. Sí. Ah, sí, no. Ah, eso, yo pensé que íbamos a pasar para el otro lado. No, en esto no se fue la plata del CES. La gente venía pidiéndolo hace mucho tiempo y aquí está el café. Sí, que va a estar. Estaba sufriendo de lo mismo que el Monster Hunter, como que no había contenido hace mucho rato. Claro, y va a haber un streaming dedicado a ello en octubre, un direct. O sea, tenemos streaming, tenemos un direct de Smash y un direct de Animal Crossing. Sí. Sí, encima, no sé si lo hablamos en alguno de los capítulos pasados, pero sacaron en Animal Crossing sacaron una colaboración con Puma, además, de ropa. Ah, cierto. Sí, muy lindo. Dale. Sí. Y muy lindo, había sacado dos tipos de zapatillas. Muy cara. Olvídalo. Anda por ahí con las colaboraciones que sacó Fortnite con Valenciaga. Sí. Eso da para una noticia aparte. Sí, y otra cosa que da para una noticia aparte es que leí mucha gente que decía a propósito de los anuncios que Nintendo debería sacar un direct de los anuncios que va a hacer durante el año. Porque esta cuestión se sintió así igual. Como vamos a hacer un anuncio de Smash en un par de semanas. Vamos a hacer un anuncio de esto en un par de semanas. Hace tiempo también habían dicho, sí, es que vamos a hablar de Breath of the Wild más adelante. Es como, anuncios de anuncios. Yo creo que las compañías no hacen eso porque se presta para dos cosas. Uno, para filtraciones. Y dos, porque mientras más cerca de la fecha del lanzamiento lo anunciáis, más expectativas generáis. Y no se va evaporando como el Metroid. Claro. Right. Vivo. Cuatro. El gas. TNG. Claro. Eso anuncio de que Nintendo se ahorca con Quadiga. Metroid 4. Bueno, ahora viene el anuncio Pokerus. Viene el anuncio Pokerus del día. Sí, el Tano Pazman que se mandó. Porque va a haber actualización gratuita para el Mario Golf, el Mario Cuicos. El Mario Cuicos. Y que va a estar disponible con nuevos personajes, por ejemplo, el Ninji, que va a estar disponible. Nuevos mapas. Lo puedo escuchar en el fondo de mi cerebro. A la Mario riendo. Sí. Porque no, todos esperamos Golden Sun y no Mario Deporte. Mario Deporte. Golden Sun. No, y lo peor de todo es que yo creo que esto le dolió doblemente a la gente de Golden Sun. Al fandom de Golden Sun le dolió dos veces.
Porque no solamente acá hay más Mario, sino que el anuncio que hicieron después tiene que haber sido peligroso. Pero me estoy adelantando. Sí. Pero, sí. Ya, dejemos Mario Deportes atrás. Vámonos a lo que nos convoca. Sí, bueno, también hubo un anuncio con respecto a un juego de Disney que está desarrollando Bandai Namco. Eso es lo que importa. Disney Magical World 2 Enchanted Edition, que va a estar disponible en diciembre. No lo vamos a mostrar porque me da la tita. Al fin. Va a llegar KOTOR. Sí, lo importante, va a llegar KOTOR a la Switch. No, lo más terrible, el de PlayStation 5 tiene una remasterización completa en Next Gen. Eso, sí. Y el Switch fue como... la hizo. Es como la hizo de GameCube. Sí. Es que claro, el juego se prestaba para hacer una remasterización cotota. Y yo creo que la Switch no. Así que nos presentaron la versión a cuenta nomás. No, pero remasteriza. Sí. Y bastante. Por lo menos sabemos que gracias al Mario Collection que está ahí, la Switch tiene un emulador de GameCube. Sí. Se pueden correr. Así que esto, que a usted no le sorprenda que la gente se ponga a hacer datamine en el juego y descubran que es una ISO y una ISO masiva bajada a la mala, así como de Emu Paradise. Me voy así. Sí. Sí. Luego, yo no lo hubiera anunciado o lo hubiera entregado gratis. No sé. Bonus de preorden. Sí. Oye, antes de continuar, Farquita Games nos dice que mañana sale New World, el nuevo MMORPG de Amazon. Que lo habíamos hablado en su momento, que era el quema tarjetitas. Sí. El Genshin Impact de Amazon. Menos mal que no me corre, estoy a salvo. De ahí yo creo que vamos a revisar alguna reseña al respecto, a ver cómo está, a ver qué dicen las noticias. Oye, sigamos con las noticias de la Nintendo Switch. No puedo esperar a que me corra por YouTube. Hablando de eso, el próximo juego es el Dying Light 2, que va a correr en versión cloud. En versión YouTube, exactamente. Versión cloud. Claro, esta... La versión Stadia. Sí, la versión Stadia, que justamente vas a poder jugar y va a estar renderizado a través de la nube todo el jueguito. Pero es que ¿sabéis cuál es el problema? Porque yo te creo esto, pero si la Switch se pudiera conectar por Ethernet, por Wi-Fi, no creo que vaya a funcionar. Bueno, creo esa va a ser la gracia del OLED. No, es que te podéis conectar por Ethernet si compras el Expansion Pack. Hablando de eso, no, ya vamos a llegar a esa noticia. Va a estar disponible el Dying Light 2 en versión cloud el 4 de febrero. De 2022. Y va a haber una prueba también para la gente que quiera saber si es que le corre el juego en su plataforma y si tiene la conexión. Si te corre el juego en el modem, está listo. Sí. Luego mostraron el Triangle Strategy, que ya está. Sí. Que a mí me vendió la demo, maldita sea. Yo lo quiero. ¿Cuándo salió la demo? Porque salió el año pasado, si no me equivoco. Sí. Salió hace caleta. Sí. Salió esa caleta. A mí me parece que... Bueno, tiene fecha ahora por lo menos, ¿no? Sí, tiene fecha y por lo menos... ¿Otra demo? Sí, tomaron la retroalimentación que entregaron los fans y agregaron varias mejoras que habían solicitado al respecto. Sí. Y también anunciaron un bundle que va a estar disponible. Que va a haber una baraja de cartas, va a haber dados, va a haber la cajita y una caja con el diario de Oriana. Sí, la verdad es que el juego se ve súper bien. Yo tengo muchas ganas de jugarlo. Sí, yo lo espero con ansia. Y va a ser el 4 de marzo de 2022 la fecha oficial del lanzamiento. 4 de marzo de 2022, sí. Correcto. Y luego... mostraron un poco más de Metroid Dread. No lo voy a mostrar porque en el fondo ya va a salir el juego esta semana. Sí. Fue como, hagamos un trailer para el direct porque ya sale. Sí. Acá está la... Acá está, y ahora sí. Esto fue como... Fue para anunciar la wiki en realidad. Sí. Fue como, profe, no lo hice, pongo un 1.
Bueno, y pasamos a lo más polémico de lo que fue esta presentación, que es la nueva versión de El Online, pero cual nos vendieron nuevo contenido que va a estar disponible finalmente. Los rumores eran ciertos. La emulación de Nintendo 64. Vas a poder jugar títulos como Legend of Zelda, el Mario 64. Razón por la cual lo habían sacado al respecto. Y otros títulos como el Yoshi's Story, que va a estar disponible a futuro. El Star Fox 64. Esa es una de las sorpresas, que vuelve Banjo-Kazooie. Ahí Microsoft cedió la licencia. Yo creo que Nintendo quiere llevarse bien con Nintendo, así que dice, ningún problema. Y también otra novedad es que va a estar disponible los juegos de la Genesis en también como modalidad virtual. Pero para poder optar a ellos va a tener que tu suscripción contar con una expansión. Este paquete de expansión, que no anunciaron un precio, se paga adicional al plan que tú ya tienes. Y que obviamente yo creo que va a ser como el puntapié para ver a futuro un cambio de los precios de la Nintendo Switch Online. Que harto se ha discutido al respecto de que siendo la más barata es la que ofrece menos cosas. Menos conectividad. ¿Qué más puede ofrecer Nintendo? Mejores servidores podría ofrecer con esta plata. Lo cual no creo. No. Sí. Así que harto discutible al respecto a esta decisión. Pero posiblemente siga el tema de la de emulación y estar mostrando cosas virtuales. Muy posiblemente sea también para poder optar a juegos con licencias con esta nueva suscripción. Esperemos que vaya por ahí el tema, porque de por sí el hecho de pagar más, no mucha gente le agrada al respecto. A ver, igual yo creo que hay que hacer una acotación importante aquí, porque nosotros somos latinoamericanos, nosotros somos chilenos, nosotros vivimos en una parte del mundo en la que no tenemos problema con emular. Porque, lo llevamos en la sangre. Lo llevamos en la sangre. Es decir, si nosotros tenemos ganas de jugar un juego que no tenemos comprado, agarramos, lo emulamos, vemos si nos corre y chao. Claro. El problema va que, obviamente, a Nintendo, como que Latinoamérica se la pasa por varias partes. Y esto, obviamente, está enfocado en otro público. Está enfocado en el público de Japón, está enfocado en el público de Norteamérica, que es un público que sí le tiene más pudor a la emulación. Un público que le molesta más la emulación, que tiene más problemas morales, entre comillas, con la cuestión y bla, bla, bla. No lo ve tanto como nosotros, sino que no solamente lo vemos como una herramienta de... O sea, como una defensa, lo veíamos antes contra la disponibilidad, y que después de repente la vimos como una opción para conservar varios juegos que no están disponibles ahora. Pero sí, yo creo que va para ese público, para la gente que es como, oh, ¿sabéis que no tengo una Nintendo 64 con la que jugar Mario 64? ¿Cómo lo puedo jugar? Ah, me están ofreciendo la opción de jugarlo en una Nintendo Switch, que es una consola que ahora de repente sí tengo, que sí puedo comprar, que sí puedo ir al local el local de videojuegos, digamos, del barrio y comprarlo, o al retail que tenga a mano. Entonces yo creo que va por ahí un poco la cosa. Si es verdad lo que decía el Metaru antes, que hay muchos de estos juegos, por lo menos los de la Sega, no los de la 64, que están disponibles en otras plataformas, por ejemplo en Steam. En Steam están, hay un montón de juegos de Sega, varios los entregaron gratis en su momento. Golden Axe, no sé si los Sonic, creo que no sé. Pero hay varios que estuvieron gratis en su momento. Y ese emulador encima es muy bueno. Claro. Mira, yo comentaba antes del stream, por lo menos varias personas llegaron, me dieron una pregunta. Así, oh, Metaru, ¿qué opináis? ¿De qué van a salir? Fue como, señor Metarus. Tío Metaru, usted que es fan de Sega, el único fan de Sega que conocemos. Le voy a preguntar a usted. Y yo dije, gracias por el reconocimiento, gracias por la pregunta. No voy a pasar, la voy a responder ahora, directamente, con hechos concretos.
toda la gente que sea fan de Sega, o la que no, incluso, que estaba interesado en tener el juego de Sega Genesis en la Switch, se compró el Sega Genesis Collection. Hace mucho rato. Sí, hace mucho rato. Tener estos juegos, como que en realidad no hay nada ahí que realmente... Incluso, yo podría decir el Castlevania Bloodlines, podría ser un aliciente, pero ese está en el Castlevania Collection. Sí. Entonces, es como... son 3, 6, 9... No hay ninguna razón para comprarse. Nada, no hay ni siquiera nada como especial. Por lo menos en el 64, supuestamente anunciaron que era a través del Sin and Punishment. Y van a traer la... Es muy probable que saquen las versiones especiales de 64DD. ¿Sí? Como la secuela del F-Zero. Es posible, creo que incluso la anunciaron. No me acuerdo. Pero ¿cuál es el problema aquí? Yo tengo dos problemas con esto, definitivamente. No que sea Sega en Nintendo, que es, estamos viejos ya. Estamos viejos, ya ha pasado hace mucho rato. Entonces la Wii de la... Como que Sonic está en Smash de como desde la Wii, así que eso pasó hace como 20 años. Yo tengo dos problemas, tres, ya. ¿Sabes qué? Acá he encontrado otro problema. Tengo tres problemas. Uno, nadie pidió esto. Nadie pidió juegos de Sega Genesis. Están incluso disponibles. Podéis jugar Sonic 1. Como dije, todos estos juegos están disponibles en otras versiones, incluso me atrevo a decir versiones mejor. Con otras prestaciones, quizás, sí, pero nadie juega. Por ejemplo, nadie está interesado en jugar esto online. Yo creo que nadie jugó en la Switch online, por supuesto. Primero. Segundo, aparte de que hay que pagar extra, ¿por qué Sega Genesis y no Game Boy Advance? ¿Por qué odian tanto a Pokerus como para no relanzar de nuevo Golden Sun? Lo hicieron a propósito. Yo ahora lo siento como mayor. Este es el segundo problema que descubrí con esto. ¿Cachai? Y tercero, Nuevamente, y en una movida que es completamente degenerada, sacaron nuevas versiones de controles que van a valer 60 sí. dólares. 50 euros. 50 y sacan euros la del 64. Ya, que es una réplica. Y sacan la de Sega Genesis. Y la de Sega Genesis sacaron la versión de 3 botones. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué de 3 botones y no el de 6? ¿Qué está pasando? No es que salga más caro, el de 64 tiene como 40.000 botones más. ¿Por qué sacaron el de 3 botones? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿No les cobra? ¿Les salía más caro? ¿Entonces para qué sacaron el de 64? No, yo creo que acá es un despelote, es una burla. Y esto, mira, yo sé que hay gente que lo va a estar celebrando, que va a estar feliz, porque va a estar bonito, pero ¿por qué? Porque viene con el drifting incluido, po. Sí. ¿Para? ¡No! ¿Para qué? ¿Para jugar el juego de 64 con el jugar el Mario Party que viene ahora con el control de 64 para hacerlo cagar? ¿Para recuperar ese experiencia para que te quede la llaga en el dedo? Sí, no. Nintendo quiere recordar viejos tiempos con la palanquita de las de banda. No, sí, o sea, yo feliz de que esto va a reintroducir partes nuevas al mercado y de nuevo esto va a estar bajo esta absurda exclusividad de que tenéis que estar dentro de la suscripción para poder conseguir esos controles que aparte no tienen distribución internacional, solamente en Estados Unidos, Europa, Japón. Se te empezó a pegar Metaru. No, pero, o sea, yo sé que Tenekan está contento. Yo sé que Tenekan está contento porque Tenekan fue como... Y empezó a tirar al cielo, así empezó a sacar los fuegos artificiales de acá, los vivos. Estaba celebrando así como: ¡Llegó la verga! Hermano, por favor, weón, son juegos culados. Pato, me dais permiso, ándate a la cresta. Quédense un poco, weón. ¿Cómo pueden celebrar esto? ¿En es que, serio? Sobre los puntos que comentaste, dos cosas. Uno, debería ser gratis. O sea, no gratis, pero deberían estar dentro de la suscripción que ya está. Eso yo me parece evidente. Eso me parece que probablemente lo más feo con lo de los controles. Sobre esto. Y en segundo, yo creo que la falta de juegos de otras consolas, sobre todo la Game Boy Advance, yo creo que tiene que ver con que... no sé si sabían, pero supuestamente... no sé si va tanto al caso, pero lo quería mencionar igual.
que supuestamente en el desarrollo de la Switch estuvo muy involucrado Capcom también. ¿Cachai? Uh-huh. Y yo creo que Capcom tiene el plan de sacar muchos otros ports de juegos de Game Boy Advance a Switch y a Play. Y Nintendo claramente se sumó también, porque los Advance Wars también hizo lo mismo. Y Konami se sumó ahora con lo del Castlevania, que lo vamos a hablar después. Pero Montetú está el Mega Man Zero Collection. Probablemente en algún futuro cercano veamos un Mega Man Battle Network Collection, que sería hermoso. Uh-huh. Entonces, claro, como que en el ámbito de juegos de Advance, yo creo que están tratando de milkearlos más por ahí, como sacar ports específicos. Entonces yo creo que por ahí va un poco el tejemaneje de, ok, no, yo creo que no van a ser un emulador. Y aparte, mira, que yo creo que la emulación de Advance, yo creo que debe ser de las más fuertes junto con la de Super Nintendo en computador. O sea, la mayor cantidad de descargas de emulación probablemente deben ser de Advance y de Super Nintendo. Ya la emulación de Advance está perfeccionada. Sí. Sí. Mira, yo aprecio más estos gestos cuando hablamos de productos que quizá son difíciles de conseguir y o difíciles de emular. Sí. Pero en el mismo stream tuvimos Mario Deporte, no DLC, Fuck You, Pokeros Project. Y acá después tuvimos no prohibida la emulación de Game Boy Advance, Fuck You, Pokeros Project. Aquí tienes Mario Tennis Drive 64. Y Mario Golf también incluido dentro de todo eso. Entonces, como encima de Winback, ¿cachai? Hay como yo como una persona que jugó en Nintendo 64, sé que hay juegos que sí hoy en día que son mucho más apetecibles, pero que Nintendo no va a tocar. ¿Por qué? Por ejemplo, el Blast Corps es imposible de jugar hoy en día. El Body Harvest, el Irid Heaven, no va a estar el Smash 64 ahí. No va a estar el Smash 64. ¿Te das cuenta? No va a estar Pokémon Stadium. No. ¿Te das cuenta? Ni el 1 ni el 2. ¿Te das cuenta? No va a estar Pokémon Snap. ¿Por qué habrían de? Si van a sacar uno nuevo. Hermano, lo que te demoráis en bajar el Yoshi. Lo que te demoráis en... termináis el Yoshi Story, te voy a terminar antes de terminar de decir Yoshi Story. El juego dura 5 minutos. No, aparte el juego es malo. A mí me encanta los Yoshi, pero es malo. Ese en particular es malo. El hecho que esté saliendo ahora Star Fox 64, que nos dice que el Star Fox Zero no va a llegar a la Switch. No va a llegar a la Switch, no, para nada. Oh, qué triste. Yo creo que el verdadero valor de todo, mira, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 juegos que anunciaron, va a ser que la gente va a poder finalmente jugar Mario 64 en línea. Ese es el único factor bueno, y eso debería haber estado en un pack con el Mario 64, Mario Kart 64 y el Mario Kart Double Dash. Y eso te lo prometo que la gente hubiera pagado felices para jugarlo online. Eso sí. Pero eso... Sí. Nah. No, y aparte que el Mario 64 ya estaba en el collection de aniversario, ¿no? El 3D Collection. Pero bueno. Sí. No, finalmente esta discusión... podemos extendernos por ahora, pero finalmente es... Sí. Sigamos. Lamentablemente aquí la cae la frase Nintendo siendo Nintendo. Nintendo siendo Nintendo. Nintendid. Sí. Oh, ya. Hubieron más anuncios, ahí, así no, que no, sigamos al respecto. Tuvimos fue un buen rateo. Ahí está la cresta, weón. Bueno, mostraron. Shadowrun Trilogy, que va a llegar para el 2022. Muy buen juego, vale la pena. Mostraron, tal como dijo Tenegan, el Castlevania Collection, que ya está disponible, el Advance Collection, que está el Area of Sorrow, el Dracula X, y se me olvida el otro título que está. El Circle of Tomb. Ay, ¿cómo que se llama? Sí. Circle of Tomb. Sí. Mostraron que ya está disponible
el remasterizado de ActRaiser. El ActRaiser Renaissance. A mí hoy día el Medaru me funó por Twitter porque yo no cachaba el ActRaiser. Degenerado. ¿Cómo? ¿Cómo? Un huevo que está metido en el DGM no conoce el ActRaiser. Sí. Son cosas que pasan. Sí. De vez en cuando. Digamos los que. De por sí es un juego muy nicho. Ya de por sí, sí era muy poco conocido. Pero obviamente se prestaba porque da pie a otros juegos que se han ido desarrollando. Uh-huh. Y esta remasterización se ve bastante buena, a decirlo verdad. Sí, se ve súper bien. Así que ahí kudos. Kudos. Como dije, ya está disponible. Luego salió la que habíamos rumoreado y que ya se oficializó, que está disponible en Deltarun, el episodio 2. Ahí salió Toby Fox al respecto. Sí, en patineta, ¿no? ¿Ese, sí. ¿Ese fue el que salió en patineta? Sí, maravilloso. ¿Qué más? Oye, el Hot paréntesis. Wheels. Sí, el Wreckfest que va a estar disponible. El Namco Hamster, Arcade Archive Pac-Man y el Sebius, que están disponibles también. Marvelous si Euro Limited, que son colecciones del Room Factory. Y sí, antes de irnos a lo siguiente, Dino Metaru. Me acabo de enterar de que en Japón van a vender la versión de 6 motores de del control. Me está ahí. Sí. Ah. A Occidente solamente llega la versión de 3 motores. Porque aquí tuvimos la E3 botones, así que no, sí, es normal. Localización, no espero menos que eso. Y es por eso que hay que comprar la edición japonesa. Sí, igual sí va a ser disponible. Y va a ser, ya no tiene bloqueo regional, así que compren esa. O directamente comprar un third party nomás. Sí, mejor. Sí. Oye, o directamente usar. Sí, 8 bits haciendo buenos controles a Seone, así que. Y si no, AliExpress. Hay buenos datos ahí. AliExpress. Bueno, vamos ya a los dos bombazos que fueron con los que terminaron la sí direct. Primero, salió así como que quiso colarse. Dijo, oye, ¿puedo asomarme por aquí? Shigeru Miyamoto. Tres bombazos. Miyamoto dije, hey, escuché que están haciendo Nintendo Direct. ¿Puedo llegar a arruinar esto también? Como arruiné Mario Paper. Nos habló de la próxima película que se viene, que está trabajando con Illumination. Sí. Que ya sabíamos que está rumoreada hace harto rato. De por sí anunciaron que va a estar disponible para el próximo año. Pero también mostró al casting de voces. Sí. Y aquí fue la cantidad de memes que se formó al respecto. El 21 de diciembre va a estar estrenándose en Norteamérica, así que es muy posible que se estrene por la misma fecha aquí en Chile y las latitudes sudamericanas. Yo lo único que espero es que Chris Pratt se lo tome con humor. Sí. Es lo único que espero. Porque lo han hueveado. Lo han hueveado. Pobre hombre. Igual. Es una mala decisión en todo caso. En mi opinión. ¿Tú dices? Pero bueno. Pero bueno, espero que no lo pase tan mal. Sí. Yo creo que yo nunca me había reído tanto cuando vi Seth Rogen con Donkey Kong. Sí, es random. Es tan aleatorio. Es como persona famosa X, Donkey Kong. Sí, bueno, Anya Taylor-Joy va a ser la princesa Peach. Uh-huh. Sí. Se confirma que Argentina. Sí, se confirma que Anya Taylor-Joy es Argentina. Charlie Day va a colocar la voz a Luigi. Y también hubo muchos memes con él, porque él es el que sale en el meme explicando como todo el tema atrás como paranoico. Claro. Sí. Así que es muy posible que se haga guiño al respecto. Bueno, y lo que sí internet estuvo de acuerdo es que Jack Black va a ser Bowser, y la gente estuvo bastante conforme. Y Keegan-Michael Key va a ser la voz de Toad. Así que creo que ya hacía mochillones. Sí, las mejores opciones, o las que menos molestaron a la gente, fueron obviamente Anya Taylor-Joy y Jack Black. Sí. Que me parece que son casts como la gente. Claro. Seth Rogen va a estar como Donkey Kong, y mostraron que Charles Martinet va a estar asesorando el proyecto.
en cuanto a las voces. Y como cameo. Va a haber un cameo. Sí. Va a ser una voz. Como que iba a participar. Sí. No se sabe la voz que va a ser. Es muy posible que Wario. Cabá. Kevin Michael Richardson va a estar dando la voz de Kamek, Fred Armisen a Cranky Kong y Sebastián Maniscalco a Spike. Mira, yo sobre esta película, yo lo único que quiero decir es que sin querer me tropecé de nuevo con el. O sea, hay un canal de YouTube que se llama The Gaming Story, muy buen canal, lo recuerdo. Sí. Él hizo una retrospectiva sobre lo que fue la producción y desarrollo de la película original. ¡Oh! ¡Qué buen! Sí, muy buen documental. Sí, muy recomendado para que vean lo accidentado que fue el proyecto, de verdad. Y con Waifu, yo le pregunté, ¿y no lo habéis visto? Y Waifu dijo, no, ya, veamos. Y tuve la oportunidad de ver la película con alguien que nunca la había visto. Y era una constante de ¿Por qué? Como que tú podías entender de que son muy buenos actores porque no te das cuenta que están terriblemente curados y volados durante toda la producción de la película. Pero llegó un punto donde fue como que la tuvimos que parar porque en realidad ya teníamos que hacer otras cosas con nuestras vidas y no tenía sentido seguir viéndolo porque no pasaba nada. Y cuando salen en esta retrospectiva slash documental de que trataron de llenar los vacíos argumentales con efectos especiales, hizo tanto sentido en mi cabeza cuando todo era chispas y todo era explosiones y todo era destrucción. Y fue como, ah, sí, mira, se tiraron por un tubo, como en el juego. Claro. O de repente sonaba un sonido del Mario 3. Y fue como, la vara para esta película está muy baja. Sí, totalmente. Pero, sí. Pero la pregunta ahora es, ¿qué va a ser mejor? ¿La película de Mario o la película 2 de Sonic? Probablemente la segunda película de Sonic. Yo también he puesto por Sonic, porque Illumination, ¿sabes qué? No por nada, pero los Minions como que son divertidos para las mamás que mandan citas bíblicas con los Minions y nada más. O memes racistas. Y... Mira, yo tengo una teoría. Es muy posible que el cast esté idóneo porque van a adaptar la versión con los Rabbids en el espacio. ¡Ah, no! ¿Sí? Mira, pata, te quiero mucho, yo respeto mucho. No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Me acabé de poner una idea en la cabeza. Mira, yo no puedo soportar. No. Ya, está bien. Seamos funcionales. Ya. Es una pésima idea. Es un muy buen juego. Es una pésima idea. Pero igual no es más. Se me está cortando Metaru. Y entendamos, esto es. Y esto es Nintendo. Esto es Nintendo. Aquí tienen juegos de hace 25 años. Sin absolutamente ninguna mejora, cómpelo, salen igual de caros de lo que salían antes. La gente va a ir a esa película. Sí. La gente va a devorar esa película. La va a amar. Sea mira, va a ser o la mejor o la peor de las navidades, pero va a ser una navidad diferente. Sí. Va a ser una navidad. Ese papito corazón separado que va a llevar a su cabrón chico a ver esa película, ¿cachai? Se va a ganar el corazón de su hijo. Y su papá va a decir, no, qué cringe venir a ver al Mario, quiero ver la película. La película de Among Us. De Among Us. Oye, sigamos. Porque un anuncio que sí fue bastante importante, aparte de la película, es que se mostró más de Splatoon 3. Eso sí, ahí sí, vamos. Mostraron que va a tener un modo historia bastante... entretenido, va a ser mucho más grande que el Splatoon 2, yo creo, al respecto. Es muy posible de que tenga que ser el mismo contenido a nivel de historia que el Splatoon 1. Obviamente mostraron las nuevas armas, mostraron las nuevas habilidades también. Y mostraron un poquito más de que sea va a ser el universo de Splatoon.
Sí, así que la noticia Eto del día. Sí, es la noticia Eto. Ahí el Eto, yo creo que estuvo bastante contento con respecto a lo que mostraron. Sí. Tuvimos la noticia Pokerus, ahora tenemos la noticia de Eto. Claro, lo vamos actualizando. Espérate, ¿y cuál fue mi noticia entonces? La que viene, ¿o no? Ah, verdad, sí, perdón. Ya, sí. Sí, porque la tuya fue Monster Hunter Sunbreak y Chocobo. Claro. Y la del pato. Y la del pato fue. El pollo. Kirby, po. El pollo. Ahí está. Sí. Para que vean que quedo poco contento. Oye, sí. El anuncio final con el que cerraron el evento fue Bayonetta 3. Mi mamá. Sí, finalmente. Yo lo vi y dije, espera, ¿Shin Megami Tensei? No, sí. ¿Monster Hunter? No, ¿qué es esto? ¿Astral Chain? No, ¡es Bayonetta! ¡Pum! Yeah. Sí. Listo, mejor juego. Listo, mejor juego, ya, todos lo tienen precomprado. Lo cual igual viene siendo no tan sorpresivo de que salga exclusivamente para Nintendo, porque Nintendo sigue financiando el proyecto. Sí. Platinum Games ya lanzó un anuncio indicando de que ellos no financian el juego, ellos simplemente lo desarrollan. O sea, Nintendo el que pone las lucas y que obviamente coloca a qué consolas va a salir. Sí. Nintendo pone las lucas y censura. Y censura. Verdad. Y digamos que una de las novedades que mostró el trailer es que vas a tener un modo kaiju enfrentándote a los monstruos. Sí. El dub que corresponde. Claro. Me gusta. Se ve bacán. Pero sí, yo creo que este fue el juego de toda el Nintendo Direct que más hizo sufrir en la Switch. Que se veía como que habían 2 frames por minuto. O sea, igual se veía de que en escenarios chicos corra 60 frames, pero así. En escenarios chicos. Sí. No. Es que tú no entendí. Es que esas son decisiones artísticas, era bullet time. Claro. ¿Qué les pareció el diseño de la nueva Bayonetta? La versión chilindrina, sabéis que se ve bastante. ¿Cómo que chilindrina? ¿Qué? El chorizo. Los chorizos, pues sí, ¿no? Era el chorizo. Era el chorizo. Esa miren, les voy a decir una pura cuestión. No hablen mal de mi mamá. ¿Ya? Mamá Sega, no me la toquen. ¿Ya? Prohibido. Ahí saco la katana y defiendo a mi mami. ¿Ya? Ya, dale. Juego va a ser maravilloso. Y bueno, fecha de lanzamiento 2022. Aproximadamente 5 años después de que fue anunciada, creo que fue anunciada al mismo tiempo que Metroid 4, así que oficialmente Bayonetta va a salir antes que Metroid 4. Que Metroid 4. Metroid Prime 4. Así que, wow, a menos que eso cambie de aquí a fin de año. Porque es muy posible tengamos un direct de fin de año indicando al respecto de que ya teniendo el lanzamiento del Metroid Dread, traigan fecha oficial para no opacarlo y para que no se salgan las preventas. Si es que aún existe. Obviamente, más al respecto, vamos a tener dentro del próximo año muchos lanzamientos para el próximo año. Ya derechamente se centraron en tener cerradito todo lo que es 2021 y mostrar lo que se viene para el 2022 hasta marzo, abril. Todo lo demás son anuncios que se van a venir luego de la E3 posiblemente. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un rush rápido de otras noticias como más random? ¿O cerramos aquí y las dejamos para la semana que viene? No, son anuncios de que las noticias estuvieron bastante pobres para que nos hayamos enfocado plenamente en Nintendo Direct. Así que cerremos bien. Bueno. Carguémonos más. Voy a hacer el rush de noticias que tengo yo. Vale. Primero, y creo que lo más importante de todo lo que tengo yo para decir, salió el concierto aniversario de Sonic en Spotify y en otras tiendas digitales. Así que vayan a escucharlo.
Está hermoso. Porque, bueno, mucha gente cuando salió el concierto decían, saquen un disco, les compro 20. Bueno, ahora tienen la oportunidad de comprar el disco digital y escucharlo en Spotify. Así que vayan a escucharlo. Para sorpresa de absolutamente nadie, Ryu y Chun-Li están en otro juego, que es el Rockman X Dive. Le hicieron un diseño, le hicieron unas ilustraciones bien bonitas, pero bueno, están en todos los juegos que existen, así que nada que hacer. Bueno, Capcom ahí haciendo su franquicia rendir. Sí, totalmente. Bueno, anunciaron que Fall Guys se ganó un récord Guinness por ser, creo que, el juego más descargado de PS Plus. ¿Ya? Sí. Una cosa rara. ¿Qué lo certifica? No sé. Sí. No, Record Guinness lo tiene. El problema es que no llegué a entender del todo si es el juego más descargado de PS Plus de todos o si fue cuando lo sacaron el año pasado. No caché bien. Cuando estuvo gratis, no sé. Ahí, como el detalle, no lo caché tan bien. Se anunció una versión en VR del Resident Evil 4. Que también, para sorpresa de nadie, tiene un nuevo port. Así como el port de la semana del Resident Evil 4. En VR. Y por último, se celebra mañana el aniversario de Genshin Impact. Anunciaron un concierto, anunciaron un evento dentro del juego y anunciaron un par de cosas más. Mucha gente estaba re enojada porque decían que, bueno, había sido el aniversario, como que no habían anunciado muchas cosas, pero bueno, dentro de todo igual parece que van a hacer un concierto y un par de cositas más. Así que esas serían las noticias que traje yo. Buena. Mira, aparte de que tuvimos la beta de Halo Infinite, a la cual mucha más gente tuvo acceso, descubrieron un par de glitches bastante entretenidos, la gente está contenta relativamente de que todo funcionó bien. El lanzamiento de Eastward tuvo sus reviews, que en su mayoría dijeron que el juego es... O sea, ¿podemos decir que un juego de 22 horas corto? Yo diría que no. No, yo diría que es bastante. Sí. Sobre todo que estamos acostumbrados, mira, que los AAA nos vendan historias... Harto. Harto que tenemos. 120 horas. Sí, yo, Persona 4, me di vuelta en 90 horas y siento que me demoré. No, y los títulos AAA están entre las 8 y las 10 horas de contenido principalmente, así que... Últimamente. Ya. ¿Cuántas semanas? Tuvimos... No sé, esto cuenta. Tuvimos la preview de la intro de Cowboy Bebop Live Action. Y también tuvimos las primeras imágenes de Live Action de The Last of Us. Sí. Con Pedro Pascal. Sí. Y tuvimos el lanzamiento de Deathloop también, que, bueno, si a ustedes les gusta, bacán, no sé quién va a juzgar. Y... ¿qué más? Creo que eso es todo, en realidad. Sobre Eastward, las opiniones son mayoritariamente favorables. Uh-huh. Y bastante recomendables. Yo no lo jugaba, no creo que lo juegue todavía, pero... Ya. Y bueno, y la gente en realidad Chris Pratt sin Mario está basada en sus bastantes controversiales opiniones que no son muy buen indicio de cuál va a ser la recepción de la película. O sea, recordemos que por un momento el anuncio de Idris Elba. Dale tú nomás, Pato. Eso. Ok. Dale, Pato. Me estás censurando. Se estaba cortando. Sí. Bueno, justamente Metaru mencionó de algunas cosillas que se anunciaron por parte de Netflix, porque llegó su evento streaming To Doom, en el cual realizaron diversos anuncios. Relacionados con series, con lo que se viene de anime, con lo que se viene con la parte de los videojuegos, etcétera, para este segundo semestre, entre los cuales justamente Metaru mencionó el que se venía Cowboy Bebop, que mostraron el tráiler, pero también mostraron un poquito más de lo que se viene para The Witcher, en el cual confirmaron que se viene una tercera temporada para la serie y que va a haber un spin-off como serie infantil
Además de eso, mostraron un poquito más del trailer de Arcane, la nueva serie de League of Legends, que va a estar disponible en la plataforma, en la cual cuenta un poquito más de la historia de Runeterra por el aspecto de Jinx y etcétera. Se ve un giro bastante interesante con respecto a Riot Games. Esperamos que la serie sea lo suficientemente buena para los fanáticos, porque por sí se ve que por lo menos a nivel gráfico engancha bastante. A mí todo lo que sea LOL que no sea el juego, me encanta. La música me encanta. Todo lo que sea del lore es bueno. Todo lo que sea el juego. Todo lo que sea el lore me encanta. Todo lo demás. El juego, no. Por favor, no. Sí. Hay opiniones al respecto, pero a mí me gusta de que por lo menos le otorguen un poquito más de amor a la franquicia expandiéndola. Sí, totalmente. Y también. Dentro de las noticias que surgieron durante la semanita, que fue bastante interesante, es que The Initiative, que está desarrollando Perfect Dark, salió con Crystal Dynamics para seguir con el desarrollo del título. Dado que tiene un poquito más de experiencia con Tomb Raider y demás, dijeron, aquí hacemos la mano. Muy posiblemente Crystal Dynamics sean los que hagan la mano de obra finalmente. De los aspectos más duros, así que yo creo que esta tendencia viene más a reforzar de que el título está en bastante buen pie, pero que para cumplir con los tiempos necesitan ayuda. Claro. Yo creo que vamos a ir por ahí. Y finalmente, de la noticia random que encontré la semana, es que hay un equipo eSport en Japón compuesto completamente de ciudadanos senior. Sí, me encantó esta noticia, me encanta. Ahí justamente mostraron una galería de la cual muestran que son completamente personas entre los 55 a los 75 años de edad y que están compitiendo en algunos títulos, como por ejemplo Overwatch, están participando en las ligas japonesas. Es bastante interesante y qué bueno que por lo menos se esté expandiendo un poquito más el ámbito a generaciones que antes no eran consideradas. Sí. Muy bien. Sí, así que eso fue el rush de noticias para que no quedaran colgados. Muy bien, muy bien. Entonces, ya con esto cerramos esta edición de Dorrebit. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por los que se pasaron a través de Twitch. Nos pasaron a saludar. Saludamos a Funnychan, que siempre está en los controles apoyándonos, Terne Farrum, Farquita Game, que también se dio una vueltita al respecto. Para la gente que no está viendo en YouTube, recuerden que la Cuatrifuerza sale los días lunes a contar de las 7:30. Hoy ya partimos un poquito más tarde porque estuvimos ordenando las noticias. Y luego su publicación está durante la semanita a través de la plataforma canal de YouTube. El canal de YouTube lo presentamos como estreno. Así que ahí estén atentos. Esta semanita se va a estrenar el 1 de octubre tanto el capítulo de Dorrebit que teníamos pendiente como también el capítulo de La Cuatrifuerza dedicado al acoso en la industria de los videojuegos. Así que ahí se viene un foro bastante interesante, ahí que estén atentos. Recuerden visitar nuestras redes sociales, paua.cl. Nos pueden encontrar tanto en la página donde publicamos diversos tipos de contenido, como también en redes sociales. Nos pueden encontrar a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, en YouTube, en Twitch. Y la próxima semana también estaremos estrenando nuevas gráficas para el canal. Super. Así que eso. Excelente. Chicos, sus redes y aprovechen de anunciar cualquier cosilla que tengan durante esta semanita. Arroba Denegan en todos lados, por supuesto. Y nada, voy a sacar un video el viernes. Y voy a sacar un video el viernes que viene también. Bueno. Así que ahí atenti a mi YouTube. Bueno, bueno. ¿Betaru? Arroba MetaruPX lo pueden encontrar. Arroba MetaruPX lo pueden encontrar en todas las redes. Sí, que justo se pegó. Arroba MetaruPX en todos lados. Ahí sí. Ahí está.
Ya, y iba a decir un saludo para toda la gente que está participando en el Jam de This is Chill Jam, que están estuvieron por harto rato promocionando, que es para la gente que esté metida en el tema del desarrollo de videojuegos a través de Itch.io. Y que partió ahora el 20 de septiembre. Ah, partió hace buena. Sí. No, no, miento. Partió el 26 de septiembre. El 26. Ayer. O sea, ayer. Ya, ¿van a estar desarrollando por un mes? ¿Por una semana? Por una semana aproximadamente, si no me equivoco. Ya. Y el tema es, que lo presentaron, es superar. 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 Sí. No, de hecho, ahí leí bien las fechas. Partió el 20 de septiembre y terminaron las fechas para entrega el 26, o sea, ayer. Ya, fue. Y ahora están en el proceso de votación. Ya. Así que si tienen un tiempo, pueden meterse a Itch.io, a Itch.io, es itch.io, y buscar This is Chile. Ya. Para, ¿qué digo Chile? This is Chile. Ya. This is Chile Jam. Y van a encontrar la página donde con una cuenta de Itch.io pueden votar en las entries que hay. Curiosamente hay 18 participantes, 18 juegos participantes. Ah, igual, para ser la primera instancia, participaron gente, bastante, diría yo. Sí, bastante bueno. Sí. Así que, bacán. Ahí pueden revisar los juegos creados, chicos, para que den su visto bueno y lo puedan apoyar en el portal de Itch.io, también en la plataforma de Itch.io. Y obviamente, si les gusta el juego, aprovechen de compartirlo, porque todo va a ser bienvenido. Ahí lo vamos a estar probando durante la semanita también. Super. Bueno, y para la gente que le gusta el desarrollo de videojuegos, este fin de semana se va a llevar a cabo el Lurum Dare 49. Por si acaso. ¡Ay, verdad! No tengo nada de participar. Yo cada vez que digo voy a participar, al final no participo por tiempo, lamentablemente es así. Pero algún día me sumaré nuevamente a un Lurum Dare. Algún día iremos de nuevo un Jam a hacer jueguitos por deporte. Hacer juegos por deporte. Ahí bueno, me tengo que esterilizar un poco más con el nuevo Construct. O si no, con un Riel. Para apoyar. Chao. Ya. Eso, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias por vernos. Y ahí, obviamente, pueden suscribirse a nuestro canal de Pagua.cl para que estén atentos cuando subamos el contenido. Eso, nos estamos viendo. Chau, chau. Super. Nos vemos. Chau. Yeah. Yeah.